Mira, hemos vivido muchas noches de terror con el Consejo Nacional Electoral, pero lo de anoche se lo... supera la baranda de Tivisay. Absolutamente, mira, yo, yo anoche decía medio en broma, medio en serio, en, este, le decía a unos amigos que, que casi extraño a Tibisay. Eh, lo, lo de lo de Elvis Amoroso no tiene nombre porque no se guardaron ni siquiera las formas. Es probablemente la primera vez, esto parece mentira porque siempre se puede caer más bajo, en 25, <laughs> es la primera vez en 25 años que el régimen ni siquiera le da un barniz legal a lo, a lo que está haciendo. A, ayer fue, bueno, ayer y desde el viernes era simplemente porque no les daba la gana y punto de aceptar un candidato de la, de la oposición que no estuviera eh, negociado con ellos. Eh, mira, el, el régimen, te voy a decir una cosa, Si sí, mientras está más débil. Es cuando se está más peligroso en el caso de esta, de, de esta dictadura. Estoy plenamente de no acuerdo. Aceptaron competir con una señora de 80 años que hasta el viernes la reconocía menos del 1% del país. Menos del 1% del país no sabía quién era. Y ellos no aceptaron medirse con esa persona. Pero es que además, Carlos, cuando la oposición dice: bueno, está bien, vamos a inscribir a Omar Barbosa. Como candidato de, de la oposición, también le dijeron que no, y en el camino vetaron a Ramón Guillermo Aveledo también, por ejemplo, y llegaron a vetar a Andrés Caleca. Entonces, imagínate, ah, pero me aceptas a, a Manuel Rosales. Ahí es, cual, ahí es cuando uno que no se quiere poner radical y sepa ¿qué, qué, está, qué está pasando, ¿no? Perdóname que te interrumpa, Francisco, pero es que no es un problema de radicalismo. Es que tú has sido un. Hombre, ya, ya no te voy a ver como periodista, te voy a ver como un joven venezolano que ha sido criado en democracia, que nació en democracia, fue criado en democracia, eres estudioso de los procesos políticos del país. Y tú lo primero que tú piensas es: espérate, pero si hubo unas primarias y la gente votó, y el candidato que estás escogiendo no lo escogió nadie. ¿Quién lo escogió? Maduro. Pero, mira, totalmente. Pero es que, mira, a mí me decía, por ejemplo, anoche, Carlos, me decían desde un nuevo tiempo me decían después de la medianoche cuando se oficializó la candidatura de Rosales me decían que bueno que no hay que eh, que no hay que sacar conclusiones apresuradas que Manuel en primera instancia lo hizo para no perder la tarjeta que el juego sigue que la negociación sigue eh, que él no seguiría adelante inclusive este sin el apoyo de la plataforma unitaria incluyendo a María Corina pero luego ves un video de ellos a esa hora en el comando de campaña, en los palos grandes, Celebrando. bailando. Las formas, las formas hay que guardarlas, eh, Carlos. ¿Entiendes? La, las formas son ¿Tú muy... ¿Tú sabes muy, qué muy faltaba muy, en el video? Silvia. <laughs> que Gracias. haya ido a agradecerle. Gracias, Manuel, te inscribiste okay, justo a tiempo. Es, que lo, es, lo, es, lo, es lo que faltaba, es lo que faltaba. Entonces, claro, la gente empieza a preguntarse cosas. ¿Cómo, cómo es? Que nos llevan diciendo... Casi una semana diciéndonos que no pueden ingresar al sistema del CNE para inscribir a Corina Lloris y que por eso es que no inscriben a Corina Lloris. Y a 10, y a, y a 10 para, para las 12 nos enteramos que Manuel Rosales a él sí le funcionó la contraseña y pudo entrar a inscribir su candidatura. Entonces, evidentemente, hubo una negociación con el régimen de por medio y una negociación a, a, además unilateral. ¿entiendes? Unilateral. Eso es lo que se está, eso es lo que <coughs> se está por supuesto, en este momento. Porque además uno, uno entra a, a, a Twitter, por ejemplo, entras a Twitter esta mañana y te encontrabas otra vez entre los dos extremos, entre la defensa pusilánime de lo que hizo Rosales anoche y ya el radicalismo de siempre, lo, pero el, cuando digo el radicalismo de siempre, te estoy hablando de los dirigentes políticos diciendo barbaridades en Twitter como si fueran unos quinceañeros, ¿no? Entonces, ahora yo, yo ayer yo, que, mientras te escuchaba, lo único que se me ocurrió escribir fue... Llegó la hora de comprar pañuelos, porque uno no sabe qué va a pasar de ahora en adelante. Si sí, con el pañuelo en la nariz, pero es que, es que ni siquiera se le puede aplicar esa máxima de Rómulo Betancourt del pañuelo en la nariz, porque es que, eh, bueno, no tiene nombre. Es, Mira, no guardaron la forma, como dices tú. Carlos, yo venía diciendo... Cuando... O sea, antes de, de, lo, de lo de anoche, cuando ya, cuando me preguntaban por, el, por la posible candidatura de Rosales, decía siempre lo mismo, Manuel no llega ni a la esquina, independientemente de lo que uno piense de Manuel, Manuel no llega ni a la esquina sin el apoyo de María Corina Machado. Y eso es lo importante ahora. Ahora hay que esperar a ver qué nos dice María Corina Machado. Es fundamental que María Corina Machado se dirija al país en sí. este momento.